Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo tutorial en donde vamos a realizar esta angelita y empezamos a trabajar con los brazos. Necesitamos el color carne y el color amarillo. También para la orilla el color dorado. Nos tiene que quedar de esta manera y vamos a trabajar 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico y hacemos de la 1 a la 12 6 puntos bajos. Y aquí en la 13 vamos a cambiar de color a color amarillo. Y vamos a trabajar 2 puntos bajos, un aumento por 2 veces es 1, 2 puntos bajos y enseguida un aumento. Y lo volvemos a repetir. Nos van a quedar 8 puntos. En la vuelta número 14 vamos a trabajar por la hebra de la parte de atrás los 8 puntos. Hacemos 1, 2, 3 por la hebra de atrás hasta completar los 8 puntos. De la vuelta 15 a la 20 vamos a trabajar un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Cuando terminemos hasta la vuelta 20 vamos a hacer una cadenita y a cortar el hilo. Ahora, amigas, aquí por donde tejimos los puntos que quedaron por fuera, vamos a hacer un punto en cada punto. Aquí empezamos con el primero, que yo la cadenita la tomo como punto. Uno. Me traigo esta hebra para esconderla de una vez. Son dos. Hasta llegar a 8 puntos. En la segunda vuelta, aquí está la cadenita, vamos a hacer un aumento en cada punto. Es un aumento. Queda muy dos aumentos, tres aumentos, hasta completar 8 aumentos, un total de 16 puntos. Después de los 8 aumentos, la vuelta 3 a la 5, vamos a tejer un punto en cada punto de los 16. En la vuelta número 6, vamos a tejer un punto, lo marcamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y hacemos un aumento. Repetimos de nuevo 7 puntos bajos, un aumento y terminaremos con 18 puntos. De la vuelta 7 a la 10, tejemos un punto en cada punto de los 18. Cortamos un pedacito de hebra. Aquí el punto lo jalamos. Vamos a rematar.
Nos saltamos un punto y en el siguiente atravesamos el punto y luego aquí por el último jalamos. Y escondemos la hebra por acá atrás. Así estaría la manga. Ahora, amigas, con hilo en color dorado, vamos a hacer deslizados alrededor de la manga donde está el remate aquí. Nos pasamos al siguiente punto deslizado. Y así nos vamos por toda la vuelta. Rematamos igual y escondemos las hebras. Y ya para terminar las mangas, tomamos la medida con un limpiapipas. Lo colocamos que llegue hasta el brazo. Y doblamos la punta y así tendríamos ya terminado los brazos de la angelita. Seguimos con el cuerpo. Dentro de un anillo mágico vamos a tejer 9 puntos bajos. Es una cadena y hacemos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos. Cerramos el anillo. Vamos a trabajar en espiral. Y enseguida, aquí en la vuelta número 2, en el primer punto, vamos a hacer un aumento. Marcamos el primer punto. Seguimos. En cada punto vamos a hacer un aumento. Van a ser un total de 9 aumentos y terminaremos con 18 puntos. En la vuelta número 3 hacemos un punto bajo, lo marcamos, enseguida hacemos un aumento. Esto lo hacemos por única vez. Luego hacemos 1, 2 puntos bajos, un aumento por 5 veces. Y terminaremos con un punto y un total de 24 puntos. En la vuelta número 4 vamos a tejer un punto, 2, 3 puntos bajos y enseguida hacemos un aumento. Lo repetimos por toda la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. En la vuelta número 5 hacemos un punto, 2 y un aumento por única vez. Y vamos a repetir 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento.
por 5 veces, al final nos quedarán 2 puntos bajos y un total de 36 puntos. En la vuelta 6 vamos a hacer un punto, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Lo repetimos por toda la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 42 puntos. Sacan la medida de la tapa y se la pegan, dejando libre la última hilera. Y ahora la vuelta número 7. Vamos a hacer un punto en cada punto tomando únicamente la hebra trasera. De esta manera nos vamos a ir tejiendo esta vuelta número 7. Cuando terminen de tejer esta vuelta, de la 8 a la 10, hacen un punto en cada punto ya tomando el punto completo. Ay, 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 aquí. De la 8 a la 10. Tejimos de la 8 a la 10, 42 puntos en cada vuelta. La vuelta 11 la volvemos a tejer por la hebra de la parte de atrás, que es esta, 42 puntos por la parte de atrás. Y vamos a tejer la 12 y la 13, un punto en cada punto de los 42. En la vuelta número 14 vamos a hacer un punto, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y hacemos una disminución. Enseguida hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos bajos y hacemos una disminución. Volvemos a repetir esto de 12 puntos bajos, una disminución, y al final nos quedarán 6 puntos y un total de 39 puntos. De la vuelta 15 a la 18 vamos a hacer un punto en cada punto de los 39. Amigas, hasta aquí vamos en la vuelta número 18. Yo voy a hacer una pausa y voy a tejer esto de aquí abajo porque ya cuando está más grandecita cuesta un poquito de trabajo, pero no sé por el hilo si tengan que cortar y empezar aquí o hacerlo hasta el final que ya hayan terminado el cuerpo. Y cuando ya decidan hacerlo al final o en aquí como le voy a hacer yo, entonces si lo deciden van a hacer un punto en cada punto. Tenemos 42. Vamos a tomar la hebrita esta que quedó por fuera y nos vamos a ir haciendo puntos bajos en todo alrededor, y esta sería una vuelta. Vamos a hacer 4 vueltas de punto bajo en esta parte de aquí abajo y ahorita les digo que sigue. Hacemos 4 vueltas. Ya que tejimos las 4 vueltas, hacemos una cadena, aquí ya la hice, y vamos a hacer punto bajo tomando la hebrita que está en la parte de la tapa. Hacemos el punto bajo, una cadena,
Tomamos este punto y la hebrita de acá abajo. Una cadena, punto bajo. Punto bajo. Y así nos vamos por toda la vuelta. Cuando terminemos, cerramos como hemos estado rematando y escondemos la hebra. Les digo que es más fácil que la hagan ahorita como vamos que cuando ya está terminado. Pero como ustedes se acomoden. Y así es como nos va a ir quedando, tomando la hebrita de la parte de la tapa. Ya que terminamos esta pieza, de una vez, amigas, vamos a pasar por aquí el deslizado de hilo dorado para que no nos cueste trabajo después. Permítanme. Ay, ay, ay. Vamos a ir haciendo cadenitas. La hebra por abajo. De esta manera nos damos toda la vuelta. Por todo aquí alrededor. Y así es como vamos. Ahora en la vuelta 19 vamos a tejer un punto. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Hacemos una disminución y lo repetimos otras dos veces y nos van a quedar un total de 36 puntos. De la vuelta 20 a la 23, tejemos un punto en cada punto de los 36. En la vuelta 24 vamos a hacer un punto, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, hacemos una disminución. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos, una disminución. Volvemos a repetir lo de 10 puntos bajos, una disminución y al final terminamos con 5 puntos y un total de 33. De la vuelta 25 a la 28 tejemos un punto en cada punto de los 33. En la vuelta número 29 van a tejer 9 puntos bajos, una disminución por 3 veces. Les van a quedar 30 puntos. De la vuelta 30 a la 32 tejemos un punto en cada punto de los 30. En la vuelta 33 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Enseguida hacemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 puntos bajos, hacemos una disminución. Repetimos lo de 8 puntos bajos, una disminución, otra vez. Y vamos a terminar con 4 puntos bajos y un total de 27. En la vuelta 34 y 35 tejemos un punto en cada punto de los 27 y colocan relleno. En la vuelta número 36 vamos a tejer 5 puntos. Tomamos un brazo. Esto fue la unión. Y esto me gustaría que quedara así. Entonces vamos a contar los 4 puntos que vamos a unir. 1, 2, 3, 4. Aquí metemos el gancho. Y aquí en el siguiente del cuerpo. Y hacemos un punto bajo. Son dos. Tres. Y 4 puntos bajos. A la hora de que pongamos el bracito, esto quede por la parte de acá atrás. Entonces enseguida vamos a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3 hasta llegar a 10. Ya que tejimos los 10, tomamos el primer punto que vamos a unir de los 4 y hacemos lo mismo que hicimos en el otro bracito con 1, 2, 3 y 4. Terminamos con 4 puntos bajos. Es 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. En la siguiente vuelta, que es la número 37, tejemos un punto, lo marcamos, dos, tres, cuatro, 5 puntos y unimos los 4, 1, 3, 4 con los 4 de la unión. Es un aquí y aquí. Hacemos un punto bajo. En el siguiente unimos. Y es en este, son 3 y 4. Nos vamos tejiendo 10 puntos bajos. Es 1, 2, hasta llegar a 10. Y unimos exactamente igual el bracito de acá y terminamos con 4 puntos y seguimos con un total de 27 puntos. Y así es como vamos ya con la unión de los brazos.
Ahora la vuelta número 38. Vamos a tejer por 9 veces. Un punto bajo, lo marcamos y una disminución. Esto lo hacemos por toda la vuelta. Al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. En la vuelta número 39, aquí terminando esta vuelta 38, cambiamos de color a color piel. Y en la 39 vamos a tejer los 18 puntos por la hebra de la parte de atrás. Son 2, 3, 4, hasta terminar la vuelta con 18 puntos. Y hasta aquí vamos en la vuelta número 39. Aquí procuramos, amigas, dejar hasta ahí relleno. Para que vayamos igual de relleno que el tejido. Ahora la vuelta número 39-40. Vamos a hacer lo mismo, nada más que ahora, nada más por 6 veces. Vamos a tejer un punto, lo marcamos y enseguida hacemos una disminución y lo repetimos por toda la vuelta. Al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos y ahí nos vemos. En la vuelta número 41 hacemos 2 puntos, una disminución. Por toda la vuelta, al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos. En la vuelta número 1 de la cabeza, en la del cuerpo terminamos ya en la vuelta 41 con 9 puntos. En la vuelta 1 de la cabeza vamos a hacer un punto en cada punto de los 9. Aquí yo ya hice esa vuelta número 1. En la vuelta número 2... tomamos nada más la hebrita que está por acá por fuera y vamos a hacer 9 aumentos. Es 1, tomamos esta hebrita por fuera, son 2 y así nos vamos hasta tener 9 aumentos. En la vuelta número 3 hacemos 2 puntos y un aumento por toda la vuelta, terminaremos con 24 puntos. En la vuelta número 3 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento, al final de la vuelta vamos a terminar con 30 puntos. En la vuelta número 5 hacemos 2 puntos y un aumento por única vez y luego vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos 5 veces. Al final vamos a terminar con 2 puntos y un total de 36 puntos. La vuelta 6 y 7 tejemos un punto en cada punto de los 36. En la vuelta 8 vamos a marcar los 4 puntos centrales para hacer la disminución de la carita. Y ya que los tenemos, vamos a dejar 1, 2, 3, 4 puntos que son las dos disminuciones. Y aquí del inicio para acá a mí me quedaron 13 puntos bajos. Entonces ahora vamos a... voy a quitarlos, ya tengo marcado de todos modos aquí.
Vamos a hacer después de los 13 puntos, les pueden quedar más o menos. Hacemos dos disminuciones. 1, 2, 3, 4 puntos. Hacemos una disminución, dos disminuciones y nos vamos tejiendo un punto en cada punto. Vamos a tener un total de 32 puntos. La vuelta 9, tejemos un punto en cada punto de los 32. Y checamos que aquí los 4 puntos queden centrados. En la vuelta 10, hacemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, un aumento. Enseguida hacemos 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, hacemos un aumento. Enseguida hacemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Y terminamos la vuelta con 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y un total de 36 puntos. De la vuelta 11 a la 14, tejemos un punto en cada punto de los 36. Los ojos son del número 6. Contamos aquí donde están los aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre la vuelta 7 y 8 colocamos los ojitos de seguridad, 1, 2, 3, 4, 4 puntos de separación. Entre la 7 y la 8 los colocamos. Colocan en la mitad del ojo hilo blanco. Y le ponen tantito silicón frío para que pegue el hilo blanco. Colocamos hilo negro en la otra mitad, sacando el hilo un punto de cada orilla. De aquí donde termina lo blanco, le colocamos lo negro y sacando un punto, que es donde van a ir las pestañas. Solo que las pestañas se las voy a poner hasta que la terminemos para no maltratarlas. La nariz la vamos a colocar dos puntos centrales y en esta línea de aquí, en esta vuelta de aquí. Y dos puntos centrales, hacen una pasada en los dos puntos y luego le hacen cuatro veces por encima del hilo que está de la nariz. Le pasan cuatro veces y así quedaría. La ceja la colocamos dos puntos arriba de aquí donde termina el ojo y baja, son tres puntos y bajamos uno. Hacemos acá igual, dos puntos, tres puntos, bajamos uno. Le ponemos rubor y aquí un color como cafecito. De todos modos se le quita un poquito aquí. Es la primera vez, entonces se ve medio fuerte, pero se baja un poquito. Entonces lo único que faltaría de la carita son las pestañas, que como les repito, van a ser hasta que terminemos la angelita. En la vuelta número 15 vamos a hacer un punto, 2, 3,
4 puntos bajos y hacemos una disminución. Lo repetimos por toda la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 16 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos. Amigas, colocamos el palito aquí en la parte del cuello. Es de 4 centímetros y que nos quede más o menos así. Hasta aquí ya le puse relleno. Ahorita que cierre un poquito le pongo más. En la vuelta número 17 vamos a hacer 2 puntos y una disminución por toda la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos. En la vuelta 18 vamos a hacer un punto y una disminución por toda la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Ya que tenemos los 12 puntos, vamos a tomar la hebrita de la parte de afuera de los 12 puntos para cerrar. Vamos tomando de cada punto la hebrita de afuera. Aquí. Enseguida jalamos. Y acá por la parte de atrás vamos a hacer un nudito y esconder la hebra. Y así es como vamos de la angelita, amigas. Y para decirles con calma lo que es el pelo, la aureola, esta se la pueden poner nada más con hilito dorado, también se ve bien. Les voy a decir cómo tejer las alas, cómo hacerle su pelito y las flores, va a ser en un segundo video. Y hasta aquí le dejamos en este. Espero que les esté gustando, que la estén haciendo y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien, amigas, les mando muchos saludos, cuídense mucho, bye bye.